inauguración de esta Plaza de la Navidad, que junto con el Parque Mágicas Navidades hacen de Torrejón de Ardoz la primera capital europea de la Navidad. En unos momentos procederemos a este encendido por parte del alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro Prieto. Así que muy atentos a la cuenta de atrás, a los últimos 10 segundos que vamos a hacer dentro de muy poquito. Vamos a hacer todos juntos a la cuenta atrás. Ahí no. Tú tampoco, Cantalejo. Ahí no. ¿Dónde está Cantalejo? No. Atentos, que va a comenzar enseguida la cuenta atrás. Lo hacemos todos juntos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A continuación, la alcalde Alejandro Navarro Prieto nos dirige unas palabras para felicitar esta maravillosa Navidad. Sí, qué bonito. Recuerda amarillo, no blanco. Sí, qué bonito. Recuerda amarillo, no blanco. Buenas noches, programadores y programadoras. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Qué bonita está nuestra plaza! ¡Ya está encendida! Igual que nuestra plaza, ya está encendida toda la ciudad de Torrejón de Ardoz para que puedan disfrutar todos y disfrutar sobre todo de la magia de la Navidad en compañía de vuestra familia y amigos. También quiero recordaros que ayer, aunque fue bajo la lluvia, no fue el estreno que queríamos, pero el Parque Mágicas Navidades ya abierto sus puertas para que todos puedan disfrutar. Y ahora tenemos una sorpresa más, un grandísimo espectáculo que hemos preparado aquí en Plaza Mayor para que disfrutéis todos los días de forma gratuita. Lo tenéis detrás de vosotros. Así que ahora vamos a apagar las luces y nos vamos a seguir y nos asumimos para allá para verlo. Muchísimas gracias a todos y en realidad, gracias por venir. Multimedia que tenemos aquí en la plaza. Hola, niños y niñas. Os voy a contar una mágica historia. Una aventura que unió a tres reyes magos y cambió sus vidas y las nuestras para siempre. Melchor, rey de la montaña. Su magia, la sabiduría helada. Gaspar, rey del desierto. Su magia, el conocimiento de los vientos. Rey de la jungla. Su magia, los secretos del fuego. Los tres reyes buscaban una magia legendaria y usaban sus poderes en busca de una señal, una pista que resolviera el enigma de la magia de la Navidad. ¡Extraordinario! Debe ser la señal. No hay tiempo que perder. ¡Ensillad mi caballo! Por las puertas de Ishtar he de partir. Equipad mi camello para un largo viaje. ¡Asombroso! Que preparen mi elefante. He de partir de inmediato. Y esa misma noche, una estrella apareció en el cielo y su estela señaló el camino que lo cambiaría todo.
magia del mundo, la ilusión. Menudo viajecito, compañeros. Ya lo creo, Gaspar. Hola, niños y niñas. Sí que ha sido un viaje movidito, pero ha valido la pena, ¿no creéis? Mirad, estamos sin duda en el corazón de la Navidad. Sí, la magia de la ilusión es muy poderosa en este prodigioso reino. Pero, ¿cómo se llama este lugar? ¿Torre Dragón? ¡Torrejón! Cuenta la leyenda que cuando llega el invierno a Torrejón, gentes de todo el reino comparten su ilusión, creando una magia tan poderosa que llena la ciudad de luz y color. Estamos muy contentos de estar aquí por fin con vosotros. Y, bueno, habrá que celebrarlo, ¿no? ¡Sí, claro! ¡Si no hay más remedio! ¡Me parece fantástico! ¡Baila con nosotros, Torrejón! ¡1, 2, 1, 2, 3, 4! Torrejón, en agradecimiento por compartir vuestra magia con nosotros, queremos haceros un anuncio real. Sus majestades, los Reyes Magos, en agradecimiento, anuncian que todos los niños y niñas escriban una carta a sus majestades con sus peticiones y deseos. Y les convocan el día 5 de enero en esta misma plaza para recibir las últimas instrucciones. Niños y niñas, no olvidéis escribir y hacernos llegar la carta mágica con vuestros deseos para que nuestros padres puedan organizarlo todo. Y hasta entonces, ¡feliz Navidad! Y que la magia siempre os acompañe. Atención, recordaros que durante todas las Navidades el trono real con su majestad el rey Baltasar estará situado en esta plaza mayor junto a la iglesia. Y atentos, volvemos a mirar para ver en el escenario de Los Ángeles la primera actuación de nuestros queridísimos amigos los Guachis. Y al finalizar esta, podéis contemplar el árbol de la fantasía situado en el centro de la plaza, que os relatará una historia fantástica. ¡Feliz Navidad! Yeah.
Por favor, no pierdas de vista tus objetos personales.